ya estamos de regreso aquí en La Caminera y este día siento que tengo una sonrisa muy particular. No, yo estoy feliz. Una emoción de verdad auténtica en mi ser porque tengo a dos extraordinarios compañeros, pero lejos de eso, a dos personas que admiro profundamente. Ay, qué emoción tenerlos aquí. Los voy a presentar por orden de aparición en el planeta Tierra. Ay, sí. El primero ha cubierto cualquier cantidad de deportes, es una institución en los deportes, pero también es una institución en la comunicación en México, porque es el tipo más generoso que ha visto pasar y pasar y desfilar conductores y conductoras, y él sigue ahí, se mantiene con pies de acero. Así que le doy la bienvenida al señor Toño de Valdés. Gracias, gracias, Tania. Saludos, bienvenido. Muchas gracias. Caray, qué bonita presentación. Muchísimas gracias. Mereces esto y más, querido Toño, y vienes gracias. Perfectamente bien acompañado, pues... de un referente en el deporte femenino, que has hecho también historia cubriendo justamente el fútbol femenino en nuestro país. Has sido reportera, eres una amante de los deportes, pero además también jugaste semiprofesional. Tengo el gusto de presentar, el privilegio de presentar a mi querida Ana Katia Hernández. Gracias. Yo estoy muy feliz también, Toño, de acompañarte, pero de acompañarlos a ustedes, porque soy muy fan de La Caminera. Ya les decía, los veo ahí en YouTube, diario, me acompañan en el gimnasio, así que muy fan de estar aquí con ustedes y gracias por la presentación. Siento que hoy soy como Mickey y Minnie Mouse, porque desde muy temprano andan saludando a los medios, a la prensa. Sí, de veras. Sí, son. Sí, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que fue el día de medios, efectivamente, porque pues ya el mundial está a la vuelta de la esquina. Mundial medio raro, ¿no? Un mundial casi navideño, pero de todas maneras es un mundial y va a ser una gran fiesta en Qatar. Entonces, pues ya ahora sí que ya estamos en 3-2 para que arranque la Copa del Mundo. Ana Katy y un servidor estaremos en la jugada. Celebremos lo que somos, que así es como se va a llamar, ese es el nombre que va a tener la jugada, celebremos lo que somos. Y bueno, Tania, por ejemplo, va a andar por allá. Ahora me entero que Fer va a andar por allá también. Sí, sí, en si Qatar. Dios quiere. Ay, sí. Si Dios nos presta vida. Ay, sí. Oigan, que te lleven. Y es que celebremos lo que somos porque finalmente va a coincidir con muchas fechas que son importantes para nosotros como mexicanos. Sí, ya decías, Mimi y Miki, desde el 16 de septiembre y hasta cuando acabe el año. O sea, la realidad es que hemos estado así. Muy agradecidos, por supuesto, también por tener la oportunidad de compartir un poco del fútbol y de todo lo que estamos haciendo como Televisa Univisión. Y sí, empezamos el 15 de septiembre, nos fuimos al Día de Muertos, ahí nos tocó estar, Tania, y nos vamos a ligar con la Revolución, que es el Día de la Revolución, el aniversario. Uh-huh. Es el mismo día que arranca la Copa del Mundo, es el mismo día que arranca la jugada, así que ahí los esperamos, y después pues ya nos seguiremos hasta el Día de la Virgen y todas las miles de posadas, pues vamos a la par, o sea, entre posada y partido ahí nos la vamos a campechanear, y la verdad es que estamos muy contentos porque estamos buscando dar una propuesta diferente a la que hemos visto antes. Era la primera vez que también contemos historias para dos países y creo que eso es también trascendental para nuestras carreras y para en general el público, ¿no? Como lo ve, y te tocará mucho también hacer cosas para Estados Unidos, acá para nosotros, para México, y creo que eso es parte de la nueva propuesta que tiene Televisa Univisión en el Mundial. Oye, mi querido Toño, qué gustazo conocerte, la verdad no había tenido el gusto de verte muchas en persona, gracias. Soy muy tu fan, eres una leyenda del periodismo, yo estudié periodismo deportivo pensando en algún día ser como tú, y luego pues me salió empezar a hacer radio y decir pura estupidez. En algún punto se desvió, pero Toño, pero sí iba para allá. Pero bueno, pues ahí voy de regreso en algún momento, mi querido Toño. ¿Y te gusta el deporte? Me fascina el deporte y me fascina ver a gente como tú, como periodistas como tú. Y mi pregunta es, de repente que llegue un evento deportivo, otro para tu carrera, ¿cómo de pronto lo tomas tú? Es como, ¡ay, otro mesecito! ¿O cómo lo ves tú? ¿Cómo Fíjate lo disfrutas? Es que depende mucho cómo sean las circunstancias, ¿no? No es lo mismo estar en la sede del Mundial a hacerlo en México, porque, y lo hemos platicado aquí con Ana Katy, tú traes, digamos, tu ritmo de trabajo normal, y cuando te vas a la sede, en este caso sería Qatar, bueno, te vas y como que todo lo demás queda a un lado, y te concentras al 100 en el Mundial. Y acá, pues finalmente, vamos a estar en México, vamos a hacer la jugada en México, obviamente prácticamente todos nuestros compañeros van a andar por allá,
prácticamente todos. Y bueno, va a ser sin duda un programa muy padre, con una planeación de Marco Abad espectacular. Marco Abad viene haciendo los mega eventos de Televisa, ahora Televisa Univisión, desde Salt Lake en el 2000, así que imagínense la experiencia que trae Marco, y estoy seguro de que va a ser todo un éxito, ¿no? Pero es diferente, porque acá también tienes que estar pensando que el americano se juega el domingo y que tienes transmisión y que estás muy con probablemente con concierto de Bad Bunny también, ahora que sí. Claro, también. Sí, sí, sí. Además, agrégalo a la agenda. Exacto. Agradezco que vamos a estar en el Azteca ese día para escuchar de fondo Calladita. Sí. Sí, no más, no más. Bueno, y también claro, el americano se juega el segundo día de la jugada. De la jugada del mundial, la jugada, celebremos lo el que de somos. San Francisco, ¿no? Es el San Francisco en contra de Arizona en el Estadio Azteca. O sea que termina, de hecho, va a terminar el partido, la transmisión en Canal 5, y nos vamos a ligar con la jugada. Entonces, así como que es, depende mucho, Fer, de cómo sea el evento, si estás allá, si no estás allá. No es que llegue un, no sé, Tokio, de Juegos Olímpicos, o Beijing de Juegos Olímpicos, o bueno, todos los lugares que hemos ido, Sudáfrica del Mundial, etcétera, etcétera, que has estado ahí, has estado en el escenario y tienes chance de ir a los partidos y demás, pero estás concentrado al 100%, ¿no? Acá, obviamente, la concentración tiene que ser también a tope, pero sí traes el rollo de que vas a estar pues también haciendo otras cosas, ¿no? De la chamba. No, bueno, o sea, en tu casa va a ser ya llegué, ya me voy. Exactamente. Literal, como el chiste, ya llegué, ya me voy. Igual, ¿eh? Sí. Y es que dices algo muy importante, porque sí, Qatar vino a revolucionar el calendario, claro, de todas las ligas a nivel, claro, mundial, pero pues al final del día, ustedes como tu DN, pues están en la NFL, están con otras compromisos que prácticamente no van a parar. Justamente cuando hablamos de Qatar, Anaketi, de podemos verlo lejano, no solamente en distancia, sino en tradiciones, en costumbres. Tú ya tuviste este privilegio de poder estar ahí y vivir como una familia más. ¿Cómo es esta diferencia de una familia mexicana a una familia en Qatar? Es completamente diferente. Y justo lo platicábamos, lo he venido platicando, ¿no? Con amigos y todo. Y la verdad, la expectativa es de que Qatar es un país cerrado, de que Qatar es un país aburrido, que religioso. No hay. Religioso. Exacto, que es muy religioso, que no hay permiso para las mujeres, ni para ni siquiera establecer un diálogo con ellas. Y la realidad es que conforme estás ahí y van avanzando los días, te das cuenta que es un país muy lejano, por supuesto, en tradiciones, en costumbres y en distancia, pero que es cercano, por ejemplo, a México en el tema de la hospitalidad, que es un país que le gusta mucho recibir a la gente y ser bueno con esas personas, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde radica una diferencia principal como país musulmán a otros países musulmanes, ¿no? Entendiendo puntualmente con Arabia, que es con el que colinda. Acá digamos que para el extranjero hay una libertad mayor. No tienes, por ejemplo, como mujer que utilizar la misma vestimenta que las mujeres catarís, porque incluso me explicaban que ellas lo hacen por decisión. Y claro, su decisión viene a través de la tradición de hace miles de años, que en un inicio comenzó, sí, por supuesto, con la interpretación del Corán, pero también para generar una diferenciación entre las personas de servicio, por ejemplo, y la señora de la casa, ¿no? Que eso sí, ellos lo marcan mucho. De hecho, los qataríes no se involucran tanto con las personas extranjeras. Ellos cuidan mucho como su entorno, ¿no? Entonces, realmente vas entendiendo que sí encuentras fiesta, porque, por ejemplo, muchos mexicanos que van y que dicen, no, va a ser aburridísimo. Te va a salir mucho más caro que otro tipo de fiestas, pero sí hay alcohol. En todos los hoteles hay restaurantes, bar, y ahí es donde encuentras alcohol. Mexicanos, exacto, no quieran. Entonces, meter ahí alcohol le estoy al pasando país. A ti. Ay, qué pasa, qué pasa. Sí son estrictos en el tema de seguir las reglas y los reglamentos para poder manejarlo. Pero la realidad es que es un país que creo que va a sorprender en muchos aspectos positivos, y que esos espacios negativos que ha tenido, que sí, por supuesto, en el tema de las cuestiones laborales de las personas que trabajan para hacer los estadios, sí existieron,
pero sí tiene algo más que ofrecer que solo limitantes. Y esa es mi perspectiva de Qatar y creo que ojalá la puedan descubrir con nosotros a través de las diferentes historias que les tenemos preparados. En mi caso puntual, Tania, de lo que decías, me fui con mi familia y me fui a meter a Qatar como una familia, a buscar casa, a encontrar comida, a saber cómo transportarnos, a llevar al niño al doctor. Y todo eso lo vamos a contar en la jugada para que para acercar un poquito a la gente a lo que es la cultura qatarí desde una perspectiva de vida ahí y no solamente como cuando llegas de turista o dentro de un ambiente del mundial, ¿no? Ya entonces, lo quiero ver. Esperemos, esperemos les guste. Claro sí, que sí. Padre. Nos va a encantar. Ah, sí, yo sí va a estar padre. Véanlo, por favor. Vamos a ir a un poquito de música, pero regresamos con nuestros muy queridos Toño de Valdés y Ana Katy Hernández. Vamos a escuchar esto que se llama Music for a Sushi Restaurant. Oh, música para un restaurante de sushi. Este es de Harry Styles. Sushi. Y volvemos aquí a la caminera de EXA. Ya estamos de vuelta en La Caminera y estamos de manteles largos, que digo largos, larguísimos, porque nos acompañan ni más ni menos que Toño de Valdés y Ana Katy Hernández. ¡Yeah! ¡Bravo! Con razón, yo decía que estoy pisando en el piso, es el mantel largo. Y luego blancos, imagínate. Sí, no, caray, ya, ya. Una disculpita que lo vamos a dejar bien sucio, sí, pisoteado. Sí, hombre, ya todo pisoteado. No tengamos que pagar la lavandería. No, por supuesto que no, no. Vamos con esta sección clásica de este espacio, el cofre de preguntas súper trascendentales, una sección que como su nombre lo indica. Si quieren se las prestamos ahí para el mundial, ¿eh? Ah, sí, 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 claro, es una muy buena sección ahorita, ahí para la jugada. ¿Cómo se llama el cofre? El cofre de preguntas súper trascendentales. Ah, súper trascendentales. Sí, yo pensé que intrascendente. Podría ser. También se puede haber llamado así. De hecho va más ese nombre. Sobra decir que nosotros no escribimos estas preguntas. De hecho son la tesis de licenciatura de la Escuela Carlos Septién. Sí, ahorita. Saludos. Saludos. Y ojalá que estén buenas, porque si no, no les firmamos ahí sus horas. Sí, de servicio social. La primera pregunta es para Ana Katy. Dice... no, pero sí, pero ya fuiste a Qatar. Ah, no, ya fuiste a Qatar, ¿no? Ya fuiste a... Sí, ya estuvo. Ya, ya estuvo. Sí. ¿No? A ver, no, a ver, una más. Muy trascendental, ¿viste? Ok, este es para ambos: ¿Cristiano Ronaldo o Messi? Bueno, wow. Ah, bueno, yo no tengo la menor duda. Yo soy pro Messi, pero absolutamente. Y además, digo, lógicamente quisiera que ganara la selección mexicana. Ajá. Que avanzara la selección. Si es eliminando a Argentina, bueno, pues eliminando a Argentina, ni hablar. Pero siendo, pues... Ya dilo, honestos y demás, me encantaría que Argentina ganara el Mundial. Claro. Sí. Me encantaría para que Messi fuera campeón del mundo y se acabaran todos esos rollos de que Messi todo individual y nada colectivo. Ojalá. Ay. Te agradezco el gran speech que nos acabas de dar, pero no me vas a convencer. Yo soy Cristiano Ronaldo. Sí, sí, a mí me encanta Cristiano. Todo. Y que ganara también la selección de Portugal. Sí, pero no, eso sí creo que está complicado. También porque se lo merece Cristiano. No, mira, la verdad a mí me encanta su personalidad, su mentalidad. Creo que es un futbolista que se ha construido y es un deportista con mentalidad a tope. No ha tenido su mejor año, pero no creo que eso le afecte para el Mundial. Así que me identifico más con Cristiano. Eso no quita que vea lo grande que es Messi. Y no, mi candidato es Brasil para el campeón. Okay. Uy, una final Brasil-Argentina. O sea, no estamos nada de acuerdo hoy, Miki. Tienen varios cofres. Sí. No, varias preguntas. Y se van poniendo más difíciles. A lo mejor te preguntan si te cae bien Burak en la vida real. ¡Ojo! Si los tres amigos sí son amigos. Sí, sí, sí. O sea, van subiendo de tono las preguntas. Es cierto que se llama José Vicentenario. Exacto. Porque luego hay digamos que preguntas marca revista de los martes. Sí, la venenota se llama. Aquí les hicimos las preguntas venenotas. Pero esta no es de esa. Ah, viene cordial, ¿no? Este sería para Toño periódica. Justo. Que si te cae mal, Burak dice, ¡mira! ¡Qué casualidad! No dice, te cae bien, si se llama bien, es que si te cae mal. Nada, pero ¿cómo te cae? Respóndenos. Oye, que por cierto, un saludo al perro Bermúdez, que es su última Copa del Mundo, ¿no? Exactamente. O sea, la leyenda Enrique Bermúdez es su última Copa del Mundo. Y el ahí lo querido perrito, 12 mundiales con él. ¡Wow! 12 mundiales. Él empezó en el 78. Wow. Ahora déjame decirte que yo empecé en el 82. Sí, entonces, ahí se da. Entonces, ¿será que del 2026 será mi último mundial? No, vas a aguantar más. No digas eso. En el tema del día se le preguntó a nosotros mismos y a la gente que nos está escuchando, ¿quién es su comentarista favorito de toda la vida? Si ustedes también nos pudieran responder, siendo ustedes uno de los favoritos de nosotros, sí. Para ustedes, ¿a quién admiran? Ana Katy. Tú primero. Bueno, déjame decirte,
yo tuve grandes maestros, y hay personajes que marcaron todo mi recorrido, que pues, evidentemente muchísimos pues ya a lo mejor ni lo recuerdan, pero Sonia Alarcón, el Mago Septién, Fernando Von Rossum, fueron mis super maestros de béisbol y de fútbol americano, ¿no? Y Memo Ochoa, por supuesto, no el portero. Memo Ochoa, para todo lo que era noticieros, entrevistas y ese tipo de cosas. A ese Memo sí no se le escapaba nada. Lo dijo Fergay. No como el de ahorita. Ah, velo. Saludos a Memo Ochoa. ¿A poco? El periodista, el perro, ¿no? El periodista. Chidongongo. Ese apodo como que no trascendió. Sí. No pegó tanto. Para mí, la realidad es que con esta jugada yo voy a cumplir uno de los sueños. Yo he admirado durante toda la vida a Toño. Y ahora lo admiro más porque es muy lo que decía Tania al inicio, o sea, es sumamente compartido como compañero, ¿no? O sea, porque más allá de toda la trayectoria que tiene, creo que el que te abrace, digamos, de alguna manera, sí. Si lo puedo explicar así, es sumamente fácil, ¿no? Como compañero poder adaptarte a lo nuevo. Entonces, yo, para mí, Toño, creo que ha sido una de las grandes voces e instituciones que a mí me han forjado. El análisis, a mí me gusta mucho analizar fútbol, entonces el análisis de Roberto Gómez Junco a mí siempre me ha llamado mucho la atención, me he identificado, y creo que como mujeres, pues definitivamente el camino que abrió Adriana Monsalve, en su momento, que más allá de que hoy ya no está con nosotros, ha sido muy importante para las nuevas generaciones, ¿no? Entonces yo te diría que esos tres para mí han sido importantes en mi carrera. Oye, vaya que la admiras, que hasta la hiciste tu comadre. La hice mi comadre, es madrina de mi hijo Patricio. Sí, qué belleza, sí. ¿No? Ese tipo de amistades que te regala tu profesión. Y es que ella comparte muchas cosas en el estilo de Toño, ¿no? O sea, realmente son personas que se abren y que te... Yo creo que cuando vas empezando tienes muchas ganas, ¿no? Pero tienes que tener también cierta guía. Y a mí en su momento, cuando llegué a Univision en Estados Unidos, ella me ayudó mucho. Entonces, primero fue como una especie de maestra-alumna y después ya fue como más amigas. Y ahora yo soy su mamá, porque Adriana es más grande que yo, pero es de las que... No, pero vámonos en las 1:00 a.m. No, hay que seguir. Y yo, no, ya, por favor, ya soy abuela. Y yo siempre he tenido alma de abuela. Entonces, es así como de que, no, ya, cálmate. Es hora de irnos a dormir, ¿no? Sí. Entonces, no, tampoco tan. Pero sí soy más así. Entonces, realmente sí ha sido una... Pues una gran experiencia el poder conocer personas. Y realmente conforme vamos avanzando, creo que la oportunidad que tenemos de convivir con grandes instituciones, por lo menos en Televisa Univisión, lo de Luis Omar, lo del perro. O sea, yo cuando empecé a trabajar con Perro y Luis Omar Tapia era... Me impresiona que con sus 12 mundiales, Enrique sigue haciendo un esfuerzo enorme por preparar sus partidos de la mejor manera, ¿no? Por claro. Ponerte un ejemplo. Entonces, creo que eso te habla de la calidad de persona y por qué han durado tantos años, porque tienen pies de plomo y son inamovibles, sí. Porque son instituciones, ¿no? Realmente, y que además como personas son 10 puntos. Increíble. Entonces, sí, yo la verdad que te podría hablar de ellos, pero mis compañeros en general, yo les admiro mucho a todos. Ay, qué lindo. A ver, esta pregunta dice... ¡Otro cofre! Los otros dos se desaparecen. Exacto, todo de la nada. Se desaparecen. Esta cabina tiene una magia muy especial. Ajá. Chequen su bolsa a ver si sigue su cartera. Desaparecen cosas, no es cierto. En cuanto a los mundiales, ¿qué humor les ha gustado más? Porque, bueno, definitivamente pues han pasado muchos comediantes. Muchos. O sea, un Eugenio Derbez, ¿no? ¿Quién les ha gustado más? Mira, que yo haya hecho clic, el compaye. El compayito. Se le extraña. Sí, cómo no. Sí, por supuesto. Digo, obviamente yo respeto y quiero a todos los que... Yo soy así como la comparsa, ¿no? pero me divierto muchísimo y bueno, con el compaye fue una cosa de verdad espectacular. Entendiendo que Eugenio, bueno, pues es un genio. Pues todos los que han pasado en los últimos años, ahora Lalo España, que la verdad es un... Lleva personajes increíbles. No, es un tipazo, sí. Es un tipazo, ¿no? La verdad es un tipazo. Y bueno, aunque sea de la competencia, pues el Wiri Wiri, claro, en su momento fue un referente también de mundiales, claro, y de Juegos Olímpicos, ¿no?
Sí, claro, el señor sí. Bustamante. Yo, el Wiri Wiri, o sea, de lo que me acuerdo era más chica, pero sí me acuerdo y me da mucha risa. A mí me gustaba mucho el Compayito, sobre todo cuando inició, ¿no? Que era algo completamente diferente, irreverente, me reía mucho. Raro, ¿no? Raro, también ver a la manita hablando, cuando llegaba Borrachín también ahí a la... A eso, y... Sobre todo cuando eliminaban a México. Que llegaba tirado. Y agarraba el puente. Y... ¿quién más? A mí me daba mucha risa Broso en las mañanas con... Bueno, ¿te acuerdas? Cuando hacía la sección con Martina y con Loret, que era... que luego tuvieron un hijito. No, o sea, de verdad, y todos los... O sea, yo me moría de la risa con Broso. Así que esos tres. También, extraordinario. Buenísimo. Es que han pasado grandes personajes, la verdad. Ahora, ahorita que dijiste lo del compaye, sí es muy raro porque termina o terminabas hablando con una mano. Claro. Uh-huh. Y realmente pensabas, o sea, estabas tan metido en el rollo del programa, de la plática, del momento, pensabas que estabas hablando con una persona. Y era una mano, ¿no? Claro. Sí. Eso sí, las patadas que le dimos ese güey. Por abajito le dimos de la mesa. No, los reglazos, lo destrozabas. Pero eso, digamos, esas eran las... Normales, ¿no? Las normales. Se quedó, pero abajo, las que no se veían, ¡pum! Una patada. Cuando nos parecían los chistes, ¿no? Pero Edson es un tipo, ¿verdad? Brillante, de verdad brillante. Cierto. Brillante. Oye, sí. Y justamente como lo mencionas, tienen una química en pantalla, la verdad, muy envidiable, el compañito y tú. Ya más como fan, ¿crees que a futuro podamos volver a ver un reencuentro Toño de Valdés, compañito? Ojalá. La verdad es que a mí me encanta. O sea, yo lo acabo de tener hace poquito en el canal de YouTube y fue una charla divertidísima, ¿no? Porque el tipo, te digo, es muy brillante. Afortunadamente ahora tuvimos chance de jalarlo para Espacio Deportivo de la tarde, ahí con Pepe Segarra y con... Espacio Deportivo. Así va la canción. Sale igualito. Sí. Con Pepillo Segarra y con Alex Cervantes. Y pues es una oportunidad de tenerlo ahí, de escucharlo todos los días. Wow. La verdad es que vale la pena. El tipo es genial. A mí me parece un tipo brillantísimo, ¿no? Y además aprendió, que eso es bien difícil, aprendió a encontrar la cámara y el compañero y viendo un monitor de cámaras, de cómo un hace, monitor de este tamaño que abajo le ponían escondido, abajo, ¿no? Sí. Y que luego se lo tapábamos y tratábamos de que no lo viera. Y todo eso se daba en el momento. Excelente ambiente laboral. Pero no sabes cómo nos divertíamos, qué bárbaro. Tenemos una última pregunta. Para ambos, de los mundiales que ya sea que hayan cubierto o solamente que hayan experimentado, ¿cuál ha sido su favorito? Bueno, yo, a diferencia de Toño, no tengo 300 mundiales cubiertos, entonces, para mí, Rusia. Rusia, sí, porque fue el primer, o sea, a Brasil me tocó ir, pero previo, entonces no, sí conocí todos los estadios y todo, pero no el ambiente mundialista. Entonces Brasil, porque significó el primero, porque laboralmente fue mi entrada a Televisa, y también porque ahí amarré, me pidieron matrimonio y ya con eso, pues mira, cuatro Oiga, años les después, voy a dar Tania era mi, un dato, sí, yo Tania era cómplice de esa pedida porque ¿qué? Estábamos en el estadio y ¿qué? El borrego Nava, que es un argüendero de no. primer nivel, sí. No digas es eso, el número uno. Nos contó que creen que ahorita Javi le va a pedir matrimonio a Nakati. Yo, bueno, yo berreaba, pero yo berreaba de la emoción de verlos y yo no paraba de verte. Y yo decía, sí, y yo la veía a ella. Pero haz cuenta, a mí me bajaron diciendo que tenía que dar como un mensaje porque nos tocó, y decía profesionalmente porque me tocó por primera vez en la historia de la televisión mexicana narrar una final de puras mujeres. Entonces, bueno, eso para mí ya era tocar el cielo, yo ya había cumplido. Y en eso me dicen, ¿quiénes transmitieron? Iris Cisneros, Gaby Fernández de Lara y yo. Exacto. Entonces estuvo espectacular, la sensación, ver a Francia campeón, todo esto, ¿no? Entonces llegan corriendo y me dicen, tienes que dar un mensaje rápido en redes sociales porque lo van a viralizar, de que las mujeres. Entonces hablaba, primero pusieron a hablar a Iris, luego a Gaby y luego a mí, pero yo sentía la presencia de un humano al lado mío mientras yo hablaba, pero dije, a lo mejor si quiere tomar una foto, qué raro, en Rusia que alguien se quiera tomar una foto, pero bueno, está bien, no importa. Y yo veía a Tania, te lo juro que la veía porque la sigo desde antes, entonces ya la veía llorar y yo dije, ¿cómo la estoy conmoviendo con mis palabras? ¡Alarga! O sea, ¡alarga!
alarga. Y yo seguía hablando y hablando. Y Tania no paraba. Y entonces cada vez la veía más conmovida. Y yo, tú, déjame seguir. O sea, déjame, ya, o sea, yo no sé si llegué a China, pero al corazón de Tania llegué. Ya, o sea, ahí fregué, ¿no? Y yo seguía alargando. O sea, que como que ya hasta me veían un poco. Y ya, gracias a Dios, Javi me interrumpió como después de un minuto y medio. Y ya, y cuando volteé, pues ya, wow, casi me daban del baño. Es que, porque ahí sí era como de, imaginen que... esto, todos los que son fanáticos del fútbol, o sea, el evento deportivo más importante que ocurre cada 4 años, llega a la final. Y, o sea, profesionalmente lo que implicaba para ti, pero también en su historia personal, lo que iba a ser ese momento, yo estaba, o sea, incontrolable, como si tuviera un hijo en la cárcel. O sea, yo no paraba de llorar. Hice mía la historia. O sea, y cuando vi las fotos cuando se casaron. Y ahí ni nos conocíamos tampoco. No nos conocíamos, o sea, exacto, de la tele, de que la veía y demás. De ahí que medio te conoces. Pero yo en la boda, o sea, en modo stalker, viendo todas sus historias. Te de todos los invitados, porque decía, es que yo fui parte de su historia. ¿Por qué no me llegó la invitación? Claro. Si yo la conmoví. Oye, y cuando nació Patricio, cállate. Sí. O sea, eso fue final de novela de Miguel de la Rosa. O sea, dije, qué preciosa historia, wow, mira, hasta dónde increíble han llegado. Sí, ya tiene 2 años Patricia, así que vamos por buen camino. Entonces sí, estuvo porque aparte yo no me lo esperaba, obviamente todos mis encitas lo tenías que esperar, pero para mí ya mi el éxtasis era la final. Aparte Javi estaba de maestro horas antes de que, ¿cómo se llama Benzema? ¿Y cómo, cuántos años tiene? Bueno, Benzema no fue al mundial, va a parecer que no sé de fútbol. Pero es un ejemplo, es un ejemplo. Entonces y ya, ¿no? Y ya pasó todo eso y la va, pues sí, Rusia. Wow. Y ahora Qatar, a ver qué nos depara. Eso. Ay, Toño, para ti va a ser muy complicado elegir uno solo porque sí, has hecho tantos. Sí, bueno, yo me quedaría con Alemania. Alemania porque un mes antes del Mundial nos fuimos y ya se lo he platicado a Nakati, recorrimos toda Alemania. Wow. Fue increíble, increíble. Cada día una sede distinta del Mundial. Y entonces nos pasamos así varias semanas haciendo el recorrido completito, pum, salimos de Múnich y regresamos a Múnich. Y hacíamos el noticiero en ese entonces de Televisa Deportes todas las noches en una sede distinta. Qué belleza. Con Javier Alarcón, con ¿quién iba? Iba Alberto Lati. Iba de avanzada, iba Paco Villa, uh-huh, haciendo una nota de un mexicano o una mexicana que hubiera tenido éxito en esa ciudad y que viviera en esa ciudad. Leipzig, Berlín, Múnich, imagínate encontrar a uno, a un mexicano, una mexicana exitosa, wow, exitoso en cada una de las ciudades. Entonces fue una experiencia increíble, ¿no? Y nos echamos el recorrido completo, además súper primer mundo, Alemania, y nos divertimos mucho, 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 mucho. Y luego estuvimos 2 meses fuera, Sí. 2 meses fuera, porque luego nos echamos el mes del mundial haciendo la jugada todos los días. Ya me imagino la cantidad de viáticos, Toño. Sí, pues estuvo, pero luego eso se van. Eso porque se van. Sí, porque estos muchachos son muy más si tienes al perro al lado, sí, que le gusta comer y Alarcón y Peláez y todos y Villa, tener sí, buena fiesta en Qatar, Ya sé, era un dream team. Son bravos, son bravos. Sí. Oye, y antes de que nos despidamos, ¿México califica la siguiente ronda? Ay, ojalá, sí, ojalá. No. Ay, yo sí la veo bien difícil. Bien difícil, iba a decir, sí, la veo dura, pero eso me van a palabras limpias. Claro, claro. Yo sí creo que va a pasar de la fase de grupos, sí. Okay. No vería mayor riesgo contra Polonia, porque creo que es mejor México que Polonia. Sí tiene a Lewandowski, pero al final fue el último lugar de la última Copa del Mundo, fue el último lugar de la última Eurocopa, en la Nations League no le ha ido tan bien, entonces digamos que llega con muchas dudas. Y Arabia, pues entiendo que ese también tendría que ser superior. El más difícil, Argentina. Y no, yo sí creo que México va a pasar a la siguiente ronda. No tengo tantas dudas como varios. A lo mejor porque me tocó estar cerca de selección y con el Tata no soy tan escéptica. No, y además a mí me cae muy bien el Tata, De verdad me cae bien el Tata y espero que le vaya muy bien igual que a la selección. Pero yo sí veo complicado, o sea, lo que hemos visto en los últimos 2 años de la selección mexicana, pues está muy lejos de ser lo que todos esperamos y lo que deseamos. El equipo, ya se sabe que no vas a jugar bien 90 minutos, pero el chiste es que esos, como dicen los técnicos, esos lapsos de buen fútbol, que se alarguen, que sean de más minutos. Que los aprovechen también. Y que metan goles, claro. Uh-huh. Y la verdad es que México ha tenido muy poquitos momentos gratos en los últimos partidos, ¿no? Ojalá. Polonia es la clave.
Polonia sí. es la clave. Ese primer juego es la clave de todo. Una victoria ahí, por supuesto que te deja prácticamente del otro lado. Oye, pero antes de despedirnos, mañana, primero de los últimos dos juegos amistosos de la selección. Entonces, en Girona, a la 1:45, vamos a tener la transmisión por Girona. Canal 5. Entonces, para que nos acompañen. Con y ahí gusto. vamos, ¿cómo se dice? Tentándole el agua a los tamales, ¿o cómo va el dicho? Tú eres más de dichos que yo. Algo de los tamales. Midiéndole el agua a los camotes. Ah, pero sí. Viste que mi adaptación sí. también se valía. Sí. Es algo tamales, camotes. Porque los tamales también necesitan. Son ricos, son alimentos ricos. El agua es vida. Exacto. Y salud. Ahí está. Ahorita me acordé de Adriana que me encantan los esquites, fíjate. Sí, mira, también ahí tanteándole el agua a los esquites. Todo. El lote más para que nos escuchen en Monterrey. Oiga, entonces mañana México-Irak a la 1:45. No se vayan a perder Fútbol Central y además por tu DN, pues ahí estamos en la previa. Sí. Ahí va a estar el perro, ahí. Raúl, Osvaldo, Osvaldiño, Alejandro, Rafa. Y Rafa. Rafa Márquez ya desde mañana se integra. Desde Girona. Qué increíble. Sí. Y la jugada. La jugada va a ser de lunes a sábado a las 10 de la noche por Canal 5 y los domingos en Las Estrellas a las 11 de la noche. Eso, ahí está. Mañana nos vemos, Tania. No vayas a llegar tarde, por favor. Es que va a ser en el foro de hoy. No hay manera de que llegue tarde. De veras. Entonces yo. Exacto. Tú no vas a llegar tarde, Toño. Pero vas a llegar cruda porque hoy tenemos un evento. Pues, ¿no cruda? ¿No te avisaron? No te dijeron. Cruda como sashimi, sí. Pero llega. Y es de disfraces. Sí, además. Pero qué hace. Pero ahí voy a estar. Ana Katy, Toño, un placer de verdad poder compartir con ustedes. Qué privilegio tenerlos aquí en La Caminera. Muchísimas gracias, un placer. Y bueno, pues ahí está la invitación. No solamente para los partidos y para la jugada, sino para toda la enorme cobertura que se va a hacer. Va a haber acción mundialista todos los días. O sea, va a haber muchísimo que seguir, el contacto deportivo, muchísimo que seguir de Mundial a través de Televisa Univisión. Sí, estamos ansiosos por ver Carles todo. Puyol, Zanetti, Camoranesi, Javier Aguirre, Ricardo Lavolpe, Matías Almeida, para todos los gustos, sabores y colores. O sea, de verdad que sí es una surtido un despliegue, rico. Surtido rico, es un despliegue enorme el que vamos a hacer y que estamos dirigidos a toda la familia. Y el último que tu subió, mejor amigo, recién es? Abuelo. Ricardo Peláez. ¡Sí! ¡Ay, wow! Que acaba de convertirse en abuelo. Ay, muchas felicidades a sí. No muchas decir, gracias. No le voy a decir a nadie, eres un estúpido. ¿Cómo a Faitelson? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Eres un estúpido. ¿Cómo dijiste? Eres un estúpido. Gracias. Vamos con esta canción. Soy Eros Ramazzotti con Alejandro Sanz.